Hi everybody, how are you today? Are you ready to learn? Are you ready to have fun? Thank you very much for being here on Talk UTv. Gracias a todos ustedes que se unen ya a la señal de UTv Televisión Universitaria. Qué gusto es tenerles una vez más aquí en una nueva clase de inglés. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a aprender cómo utilizar los adjetivos. Para describir a las personas que pues, pueden ser amigos, al papá, a la familia, al profesor. Vamos a aprender cómo describir a las personas. Vamos a aprender qué son los adjetivos y todo eso. Ok, pero antes de eso, quiero darles, bueno, agradecerles a todos los que ya forman parte del curso de inglés que estamos eh, teniendo a través de UTV. Tenemos 309 alumnos que ya forman parte del curso. Felicitaciones a ustedes que. Han aceptado el reto de aprender inglés. Les felicito mucho, pero sin embargo necesitamos que más personas se vayan sumando a este proceso. Así que a continuación les voy a dar unos pequeños pasos de cómo formar parte del programa. OK. Y ahí tenemos cuatro pasos muy sencillitos. Dice, how to register, que significa cómo registrarse. El primer paso dice, go to www.utn.edu.ec. Dice, el primer paso nos está diciendo que vayamos a la página www.utn.edu.es. Ese es el primer paso. El segundo paso que tenemos que hacer es, look for the ad. Bueno, esa partecita significa buscar el anuncio. Tenemos que buscar un anuncio que está en la, en la página de la Universidad Técnica del Norte. Y este anuncio dice inglés por televisión, ocho niveles. Esto es, entonces es muy fácil. Voy primero a la, uni, a la página de la universidad, busco el anuncio que dice inglés por televisión, ocho niveles. El, paso, el siguiente paso es llenar la forma. Llenar la forma. Forma, en, bueno, en, en español le decimos como formulario, ¿verdad? Tenemos que llenar el formulario. Y finalmente, tenemos que enviar esta información. Muy fácil. Vamos a la página de la universidad, buscamos el anuncio que dice inglés por televisión, llenamos el formulario y lo enviamos. Y ahora, ¿cómo podemos seguir las clases que ya nos hemos perdido? Miren, aquí les voy a dar unos pequeños consejos de cómo hacerlo. Y si ustedes se perdieron alguna de las clases, miren, ahí dice cómo seguir las lecciones. Dice, how to follow the lessons. Y ustedes van a ver en Facebook una, la sección que dice videos. Ustedes le van a hacer clic ahí donde dice videos y ahí ustedes van a poder tener todas las lecciones que estamos haciendo ahí. Todas, 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 todas. ¿Ok? Y lo que ustedes pueden hacer a continuación es ir a la sección de fotos. Vamos a ver la siguiente diapositiva. En la sección de fotos, ustedes van a encontrar todo el material para complementar el conocimiento que estamos teniendo a través de los videos, de las lecciones. Y esta, en las fotos, ustedes van a encontrar este tipo de hojitas. Ahí tenemos una hojita de trabajo, que bueno, en inglés se les dice worksheet. Una worksheet es una hojita de trabajo. Ahí tenemos un ejemplo, por, dice de la lección 21, sí, sí. Bueno, ahí le, le pueden ustedes observar. En estas hojitas ustedes tienen que llenar, completar, y cada una de estas hojas tiene mucho que ver, está relacionada con su respectiva lección. Ustedes van a ver que la hojita viene membretada, o se dice lección número uno, número dos, número tres, y pues tiene que ver con cada video, cada lección. Es decir, si la lección uno va a tener la hoja de trabajo número uno, la lección dos, la hoja de trabajo número dos, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que es un curso completito para que ustedes puedan aprender inglés de forma gratuita. Este es un servicio que la Universidad Técnica del Norte les da a todos ustedes. Y si ustedes tienen alguna duda una pregunta, no se olviden de escribirme. al final les voy a dar la dirección en la cual ustedes me pueden encontrar. ¿okay? Bueno ahora sí vamos a ir con el, la pregunta de este día. Miren, ya ahí tenemos una pregunta interesante. dice "What is your mother? Like. What is your mother like? Y bueno, y ustedes estarán confundiendo. Ahí dice, ¿qué le gusta a tu mamá? Pues no dice, ¿qué le gusta a tu mamá? Ahí tenemos una palabra like, este verbo like, que también se lo puede utilizar como preposición. La pregunta que ustedes ven, What is your mother like?, quiere decir, ¿cómo es tu mamá? No quiere decir, ¿qué le gusta a tu mamá? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos y también en el programa del día de hoy vamos a detallar esta pregunta. Todo el programa tiene que ver con esa pregunta. ¿What is your mother like? Vamos a ver qué significa, cómo la usamos y cómo podemos utilizarla para describir a personas. Vamos a ver este ejemplo de la mamá. ¿What is your mother like? What is your mother like? She is very strict. ¿What is your mother like? She is very strict. Dice. ¿Cómo es tu mamá? ¿Cómo es? Descríbeme a tu mamá. What is your mother like? She's very strict. Ella es muy estricta. Ella es muy estricta. Quiere decir, ella es muy estricta. Ahí tenemos el adjetivo strict. She's very strict. Bueno, ya hemos descrito a nuestra mamá. Hemos dicho, she's very strict. Lo importante es que aprendamos a utilizar esta pregunta. What is your mother like? Vamos a ver otro ejemplo. What is your mother like? Vamos a repetir la pregunta una vez más. What is your mother like? What is your mother like? ¿Cómo es tu mamá? Y miren, tenemos ahí otro ejemplo. Decimos, She is nice and friendly. She is nice and friendly. ¿Cómo es tu madre? ¿Cómo es tu mamá? Ella es. Chévere, miren cómo se dice en inglés chévere. Chévere se dice nice. She is nice and friendly. Ella es chévere y amigable. Tenemos otro adjetivo ahí, nice and friendly. Chévere y amigable. Bueno, este adjetivo nice también tiene otros significados. Es un, es un adjetivo que denota cosas positivas. Quiere decir, es bonito, es chévere. A veces decimos lindo. Entonces, cuando alguien, una persona es linda, decimos oh she's nice o oh, he's nice, the teacher is nice. Si les gustó la comida, dicen la comida estuvo chévere, dicen the food was nice, estuvo linda, estuvo chévere, estuvo muy bien. Así que ese es un adjetivo que lo vamos a aprender. Y estas dos preguntas, bueno, esta pregunta del día de hoy, what is your mother like, tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy. Vamos a aprender a utilizar esta pregunta para describir a las personas. ¿Cómo describimos a las personas usando adjetivos? So, today's topic, we're going to describe people and we're going to use adjectives. Lo que acabo de decir es que el día de hoy vamos a describir a las personas, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar adjetivos, adjectives. Okay. Bueno, entonces vamos nosotros ahora al pizarrón. Ya hemos visto un pequeño, unas dos preguntitas que nos ayudaron a ver el contenido de la clase del día de hoy. Y voy a escribir aquí la pregunta que vamos a utilizar. La pregunta es: What is something or some, someone like? ¿Okay? Pero antes de eso, quiero que por favor, vamos a, no, vamos a poner esta palabrita aquí, like. Quiero que ustedes. Eh, Intentamos primero dos cosas sobre este verbo. Bueno, puede ser como verbo, como verbo, sí. Voy a poner aquí como verb and like a preposition. Okay, los usos muy, muy, muy eh, comunes de este de esta palabrita like es que puede ser utilizada como verbo o como preposición. Y como verbo, la palabrita like significa en español gustar, ¿ok? Y como preposición, esta palabrita like no significa gustar, quiere decir como, como, ¿ok? Ya le voy a poner aquí, como preposición significa como, okay. ¿ok? Voy a poner un ejemplo para cada una. Yo, miren, puedo poner I like pizza. Y miren qué estoy diciendo en esta oración. Estoy utilizando el verbo gustar. I like pizza. Estoy diciendo a mí me gusta la pizza. Me encanta. I like pizza. ¿OK? Ahora, como preposición, ¿cómo se la utiliza? Miren, yo puedo decir algo así. I am like my father. Okay. Miren, he puesto una oración. Muy, muy útil y muy fácil de aprenderla. Dice, yo soy como, miren, como mi papá. Dice, yo soy como mi papá. Aquí no tiene el significado de gustar. Si yo digo eso sería, yo soy, me gusta mi papá. No tiene sentido decir eso, ¿no es cierto? Yo soy, me gusta mi papá. O yo estoy, me gusta mi papá. No, no tiene sentido. Aquí estamos viendo que like estamos utilizando como preposición para compararle a mi papá con mi persona. Digo, I am like my father. Yo soy como mi papá. ¿Ok? All right. Entonces, esa es la primera parte que quiero darles a conocer, que este verbo like se lo puede utilizar como verbo. ¿Sí? Como verbo, like significa gustar, o como preposición que quiere decir como. ¿Ok? ¿Okay? La primera parte. En la pregunta del día de hoy. What is your mother like? ¿Sí? No estamos utilizando la palabra like como verbo, sino la que la estamos utilizando como preposición. Ustedes recordarán que la pregunta decía así. What is your mother? What is your mother like, ¿verdad? Y miren Aquí el like que le vemos ahí no quiere decir gustar, ahí quiere decir cómo. Literalmente diría, ¿cómo qué es tu mamá? O sea, ¿cómo qué es tu mamá? Entonces, estamos hablando de una descripción. ¿Cómo qué es tu mamá? Pero para, eh, para fines de didácticos no le vamos a traducir como ¿qué, cómo, qué es tu mamá, sino que le vamos a traducir como, ¿cómo es tu mamá? Para describir a la mamá. Entonces, la estructura de este tipo de preguntas es súper, súper fácil, súper sencilla. Vamos a ponerle así. Vamos a ponerle el what. Luego de esto puede ser el verbo is, si es que es singular, o el verbo are, okay, si es que es plural. Okay. El verbo is, si es singular, o el verbo are, si es plural. Luego, a continuación de esto, voy a poner aquí a una persona, o a varias personas, si es que es plural. Y luego voy a poner la preposición like. ¿Ok? Si quiero, por ejemplo, preguntar cómo es el profesor de inglés, aquí le ponemos al profesor de inglés, súper fácil, y como sabemos que el profesor de inglés es una sola persona, vamos a utilizar el verbo en singular. Le ponemos así, what is, ¿ok? Ya tenemos is porque estamos hablando de una sola persona, what is, y le ponemos aquí al teacher, what is the teacher what is the teacher what is the teacher like okay y qué estamos diciendo en esta pregunta no estamos diciendo qué le gusta al teacher no 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 estamos diciendo cómo es el teacher cómo es que les vamos a describir al teacher okay what is the teacher like digamos si quieren saber describirle a su jefe cómo se dice jefe en inglés pues jefe se dice, OK, boss, OK, vamos a poner aquí, boss. Entonces puedo hacer la pregunta y decir, what is your boss like? So what is your boss like? Que okay, estamos preguntando ahí, ¿cómo es tu jefe? Ya en las clases anteriores habíamos visto estos adjetivos posesivos, recuerden, este es un adjetivo positivo, posesivo. Dice, tu jefe, ¿cómo es tu jefe? Okay. Entonces, para responder a estas preguntas súper súper fácil, sí, vamos a utilizar adjetivos, ¿okay? Vamos a utilizar adjetivos. Vamos con el primer ejemplo que es uno parecido al que ya puse aquí. Y ahí tenemos la pregunta, a ver, ¿qué estamos preguntando ahí? What is your teacher like? What is your teacher like? ¿Qué estamos diciendo? A ver, en casa quiero que me digan Perfecto, ahí estamos diciendo cómo es tu profesor. No dice que le gusta al profesor, ¿ok? No dice eso. Dice cómo es. Ahí tenemos el verbo es, que significa ser o estar. ¿Cómo es tu profesor? So, what is your teacher like? Vamos a ver cómo se responde la pregunta. What is your teacher like? What is Your teacher like. He is very fun. He is very fun. Él es muy divertido. Y ese es el primer adjetivo que quiero que ustedes se aprendan. Fun. He is very fun. Se pronuncia fun. No se dice fun. No vamos a pronunciar fun, ¿ok? Vamos a repetir el adjetivo. A ver. One, two, three. Fun. He is very fun. Okay. No se dice fun. Fun. ¿Qué significa fun? Divertido. He's very fun. Okay. Ahora vamos a ver la misma pregunta, pero en plural. Vamos a ver cómo se hace la, pre la pregunta en plural. Ok. Ok. Y ahí tenemos la pregunta en plural. What. Are your parents like? Miren que ahora el verbo está en plural. Ahí tenemos el are. ¿Cómo son tus papás? ¿Cómo son tus padres? Dice ahí. What are your parents like? ¿Cómo son tus padres? What are your parents like? Vamos a ver otros adjetivos para responder esto. What are your parents like? They are kind. And loving. They are kind and loving. ¿Qué significa estos dos adjetivos de color amarillo que tenemos ahí? Kind significa amable, amable. Kind y loving significa amorosos. Ahí tenemos que la, la respuesta está diciendo ellos son amables y amorosos. They are kind and loving. Y tenemos hasta el momento tres adjetivos. Tenemos fun, tenemos kind y tenemos loving. Ya son tres adjetivos que van sumando la cuenta. Pero ¿qué les parece si aprendemos más? Tenemos muchos adjetivos más que aprender. Ya vamos tres, pero ahora vamos a aprender otro. Ok, ya estamos preguntando el vecino. Ahí queremos saber cómo es tu vecino. La palabra vecino en inglés se pronuncia neighbor, neighbor. What is your neighbor like? What is your neighbor like? ¿Cómo es tu vecino? ¿Cómo es tu vecino? Ya tenemos ese vocabulario, miren para que ustedes puedan aprenderlo. Neighbor significa vecino. What is your neighbor like? ¿Cómo es tu vecino? Vamos a ver cómo se dice. In inglés, ruidoso. Vamos a esa vecina ruidosa que le está haciendo ahí. Ruido pues, al otro vecino. Vamos a ver cómo se dice. What is your neighbor like? Oh, she is very noisy. Noisy. Vamos a repetir una vez más. One, two, three. Noisy. What is your neighbor like? She is very noisy. Noisy. Ok, ya tenemos cuatro adjetivos. Fun, kind, loving, and noisy. Noisy. Cuatro adjetivos que ya sabemos qué significa. Ahora vamos a ver la pregunta nuevamente y lo vamos a hacer en plural. ¿Cómo voy a describir a mis amigos? Vamos a ver cómo se dice eso en inglés. What are your friends like? What are your friends like? What are your friends like? ¿Qué dice a ver ahí? Quiero que me ayuden a ver a traducir. ¿Qué dice esa pregunta? What are your friends like? Ajá, dice cómo son tus amigos. No dice qué les gusta a tus amigos. No, 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 no vamos a confundir. Ahí dice cómo son. What are your friends like? ¿Cómo son tus amigos? Y vamos a aprender a continuación cómo se dice el adjetivo en inglés. Para describir a alguien que es inteligente, a alguien que es bien pilas. Vamos a ver cómo se dice. Okay, y si ustedes pensaron que pilas en inglés se dice battery, estaban en lo equivocado. Pilas no se dice battery. <laughs> pilas o inteligente o listo se dice smart. Smart. Vamos a repetir la palabra una vez más. One, two, three. Smart. What are your friends like? They are really smart. Ellos son muy listos. They are really smart. Ellos son muy listos. Bueno, ya tenemos cinco adjetivos hasta el momento. Fun, tenemos kind, tenemos loving, tenemos noisy y ahora smart. Cinco adjetivos que ya hemos aprendido. ¿okay? Al final estaremos viendo nuevamente los adjetivos y su significado, pero vamos a aprender otro. Okay, they are really smart. Okay, what is your sister like? What is your sister like? ¿Qué dice ahí? Dice cómo es tu hermana. What is your sister like? What is your sister like? ¿Cómo es tu hermana? Repitamos nuevamente la pregunta. What is your sister like? Ah, uh -huh, very good. What's your sister like? Vamos a aprender a continuación cómo se dice en inglés que es callada. O sea, cuando alguien es calladito y es tranquilito. ¿Cómo se dice cuando alguien es calladito, no dice nada y está ahí tranquilito? Vamos a ver. Okay. She is quiet and shy. What... What is your sister like? She is quiet and shy. Quiet significa callado, calladito, quiet. Se pronuncia quiet. No se dice quiet. Se dice quiet. Okay? Quiet. And shy, shy, significa tímido. So what is your sister like? She is quiet. And shy. She's quiet and shy. Ahora vamos a ver a continuación eh, otro adjetivo que es lo contrario de los adjetivos que acabamos de ver. Si habíamos aprendido que quiet and shy significa callado y tímido, vamos a ver cómo se dice lo contrario a eso. What are your coworkers like? What are your coworkers like? ¿Qué estamos preguntando? Tal vez se les hace nuevo para ustedes esta palabrita coworkers, pero no es nada difícil. Coworkers significa compañeros de trabajo. La pregunta nos está diciendo cómo son tus compañeros del trabajo. What are your coworkers like? ¿Cómo son tus compañeros del trabajo? Y vamos a describirlos. Ustedes pueden ver en la foto que están contentísimos, que no están ni tímidos ni callados, ¿verdad? Vamos a ver cómo se dice que son extrovertidos. Y ahí tenemos la respuesta. Miren cómo se dice extrovertido en inglés. Se dice outgoing. Outgoing. Más rápido se dice outgoing. What are your coworkers like? They are outgoing. They are not quiet and shy. They are outgoing. What are your coworkers like? They are outgoing. Y tenemos dos más, dos adjetivos más para indicarles a ustedes. Miren este adjetivo que está súper interesante. Ustedes lo pueden ocupar con alguno de sus amigos. What is your brother like? What is your brother like? ¿Qué estamos preguntando? Dice, ¿cómo es tu hermano? What is your brother like? Y vamos a aprender a continuación cómo se dice que es vago. What is your brother like? He is lazy. He is lazy. Él es vago. ¿Ok? Y por último, vamos a ver cómo se dice, aunque este adjetivo ya lo habíamos visto en la pregunta eh, del principio, vamos a recordar cómo se dice amigable. What are your classmates like? What are your classmates like? Nuevamente, what are your classmates like? ¿Cómo son tus compañeros de clase? Eso significa classmates, compañeros de clase. What are your classmates like? Vamos a ver cómo se dice amigables. They are friendly. They are friendly. Son amigables. Y antes de concluir el programa, vamos a ver el resumen de todos los adjetivos. ¿Qué hemos aprendido durante esta lección? Ok, hemos aprendido la pregunta, What is someone like? ¿Cómo es alguien? Y hemos aprendido, Fun, fun, que significa divertido. Kind, kind, amable. Loving, loving, amoroso. Noisy, noisy, ruidoso. Smart, smart, listo o pilas o inteligente. Quiet, quiet, callado. Shy, shy, ¿qué significa? Tímido. Outgoing, outgoing, extrovertido. Lazy, lazy, vago, perezoso. Y friendly. Friendly, amistoso o amigable. Bueno, en la clase de hoy, súper interesante, hemos aprendido nuevo vocabulario, cómo describir a las personas que, a nuestros amigos, familiares, etcétera, etcétera. Pero ustedes pueden volver a ver esta clase, si la pueden, quieren volver a repetir para practicar más, en las siguientes direcciones. En TOC UTV... TalkUTV a través de Facebook, ahí pueden encontrar toda la información que les dije al principio, Talk TalkUTV, y también en UTV en línea, no se olviden, estamos ahí con las clases y con las hojitas de trabajo que espero que las impriman y las puedan llenar. Ok, conmigo ha sido todo por el día de hoy. I will see you tomorrow, ok? Bye bye, have a great afternoon.